unos días diferentes, con un montón de actos, pero bueno, daremos la cara súper bien, muy contentas y esperamos pasar unos días inolvidables. Todo el ayuntamiento, nuestras familias nos apoyan en todo. Y bueno, y esta noche no se puede escribir, está todo el mundo encima tuyo, dándote la enhorabuena. Y la verdad es que esperamos pasar una buena noche, todas juntas, entrantes y salientes, siempre nos llevamos muy bien. Y bueno, a disfrutar de la noche y ahora pues con todos los invitados. Pues bueno, me gustó mucho, pero me dio mucho miedo porque ya sabes que siempre te cuesta más esta plaza, la de tu propio pueblo, que ir a otro lado para hablar. A mí me cuesta más. De hecho, está muy nerviosa y me ha costado. Pero pues, estoy encantada de haberlo hecho, de ver a todos mis paisanos, gente que había hacía años que a lo mejor no los veía, incluso gente que los he visto de niña y que luego, por lo que sea, no hemos coincidido. Entonces ha sido un placer. Bueno, yo creo que, en fin, las fiestas de Garanda son las últimas prácticamente del calendario festivo de la comarca. Por lo tanto, pues bueno, todos aquellos que les sigan quedando fuerzas y que además, ya digo, van a tener la oportunidad de poder entrar a todos los actos gratuitos, excepto la corrida de toros, pues me gustaría y estaríamos encantados los calandinos de poder recibir a cuantos más visitantes, no solo de la comarca del Bajo Aragón, sino a todas las comarcas que componen el Bajo Aragón histórico nuestro, que vengan ya a disfrutar de las últimas fiestas para cargar las pilas para el otoño, el invierno y el año que viene, que desgraciadamente parece ser que tampoco va a ser muy bueno en lo económico. Por lo tanto, vamos a cargar bien las pilas y vamos a coger fuerzas para seguir adelante.